Hola. Qué lindo día, salió el sol, por suerte. Salió el sol justo para nosotras, ¿viste? Pero justito, qué bueno. Tenemos a Walter ahí en los controles, capo. Hola, Walter, genio. Hola, portate bien hoy. Ya a mí ya me aguantó. Claro, no te... cantando esta semana. Estuvieron de festichola la noche esta gente acá. Pero vino, ¿eh? No se quedó conmigo. Sí, cuando yo saqué timbre y tardaba, digo, no está, me sonamos. Pero no estaba. Bueno, la tenemos a Claudia, por supuesto, la gallega, quien les habla. Y estamos en esta hermosa radio, la 91.7 Espacio, desde Berazategui, capital nacional del vidrio. Y hoy con un condimento especial porque sí, cumplimos... ¡Un año! ¡Por empezar, dejar de hinchar! Gracias. Así que bueno, muy felices. Musiquita para nosotras. Hay algo por ahí, un feliz cumpleaños, qué sé yo. Esto es nuestro país. Y no estaba previsto, pobre Walter. No estaba previsto. Ahí está, muy bien. Grandioso, ¿viste? Sí. Bueno, feliz cumple, Galle, feliz gracias, cumple Walter. Igualmente. Y también a Alexis, a Cristian y a Uriel, que nos operan normalmente. Claro, son por los supuesto. Responsables de que nuestras voces anden por el universo vagando. A los directores de la radio, Roberto, Daniel, por supuesto. También, por supuesto. Y a los oyentes y amigos. Eso. Infinitas gracias a todos, realmente claro, muy lindos los mensajes, y si no fuera por ellos no estaríamos acá, obviamente. Obvio. Así que bueno, así que contentos. Feliz cumpleaños a todos los que hacemos de este lado y desde el otro lado entre amigas. La llevo, pero... en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en la sala, en el pasillo, en la terraza. Me parece que los vecinos no nos quieren, ¿viste? No. ¡Qué país! Bueno, las panaderías y o confiterías de la zona, las de alrededor, que hay muchas. Claro, pueden pasar. En la calle principal de la ciudad. Sí. Pueden pasar, cumplimos un año. No importa si tiene velito o no. Nada. Nosotros no vamos a despreciar nada. Obviamente. Claro, cómo no. Bueno, felices acá, estamos contentos, muy conformes. Así que, bueno, y haciendo cada vez mejor en lo posible las cosas. Seguro. Les recordamos que estamos en la peatonal 14, número 4880, en el cuarto piso. Por internet, si nos quieren escribir, entre amigas por espacio. También tenemos correo, entreamigasporespacio@outlook.com. Tenemos Twitter, @entreamigas917. ¿Y qué más? Y también tenemos en la aplicación del celular, en Google Play, se pueden bajar, descargar FM91.7 Espacio. Y bueno, eso es fácil porque nos llevan a todos lados, es mucho claro, más fácil. No por tienen el la excusa, uy, no te pude escuchar porque no estaba en casa, ¿no? No, tenés el celular de mano. Claro. Ahora está bueno eso, porque tenés un montón de aplicaciones. No solamente la nuestra, todas las que hay, ¿no? Uf. Montones. Porque hay muchas que son de servicios también, ¿ves? Sí. Uber. Uber. Qué lío con ese Uber. Sí, la verdad que no, sí. No, me parece que ya lo sacaron. No sé, es un... Sí. Despelote bárbaro, che. Bueno, por suerte salió el sol. No sé, después vamos a ver el pronóstico, cómo está, cómo sigue, porque... No sé. No está muy santo, como quien dice, ¿no? ¡Por empezar, dejá de hinchar! Pero... Por ahora no hay grandes problemas a la vista. A ver, ¿querés decirlo? Dale. Dale. Siendo las 16:05 en toda la República. En Berazategui en este momento tenemos un día soleado con una temperatura de 22 grados y una sensación térmica también de 22. Vientos del sur-sudeste a 14 kilómetros. La humedad es del 40%. La presión de 1014.6, los vientos de 16 kilómetros. No, perdón, la visibilidad de 16 kilómetros. El índice UV está muy bajo, 2, así que no hay mucho peligro. No. Y hoy por la noche se espera una temperatura de 11 grados, con un cielo despejado, 0% de posibilidad de lluvias, vientos rotando al sur a 14 kilómetros y una humedad de 65%. Y bueno, muy bien. Te cuento para el finde. A ver, porque ahí está para el tema, vayan, ¿no? Planificando. Sí, aparte sí. Tenemos muchos eventos. Claro.
Para el sábado, mínima 13, máxima 22, nubes por la mañana, sol por la tarde. 10% de posibilidad de lluvias, vientos nor-noreste a 11 kilómetros y una humedad del 83%. Y el domingo, mínima 10, máxima 19, mayormente nublado, 20% de posibilidad de lluvias, vientos del sur a 20 kilómetros y una humedad del 67%. Bueno, muy bien. O sea que me partieron el alma. Aparentemente agua no hay. No hay, bueno. Hay humedad, eso sí. Esperemos. Y lo que esperamos también es que en las provincias, en el litoral, que está la cosa muy fea. Es verdad. Sí. Ahí es el tema, ¿no? Están todos inundados. Siguen todavía juntando elementos necesarios, más que nada para higiene. Alimentos. Y alimentos. Sí. Así que el que pueda donar, como siempre, bienvenido sea. Porque está grave la situación, no es fácil, no es fácil. La naturaleza se ensañó, pero bueno, contra eso... Es que le hicimos muchas cosas también. Claro, ¿no? Y ahora estamos sufriendo algunas de las consecuencias. Sí. Bueno, muy bien. En este programa especial, mirá, nos están mandando saludos. Uy, muchísimas personas, por ejemplo. Son amigos y oyentes queridos. Graciela Davi, Vilma Montes, Graciela Noemí, Adra Ameri, María Esther Torday. Hola. Aurelio Grande. Hola. Silvia Arseno. Hola. Ernesto Seitlin, Marcela Marcote, Ángel Astorga, Graciela Del Sarte Aderejen, mirá de la gente, ¿no es cierto? Melody Álvarez. Y después sigo porque son un montón de personas. Claro. Nos están diciendo muchas gracias por el programa, que lo sigamos, que nos encanta escucharlas. Así que, bueno, les agradecemos a todos. Como decís vos, gracias infinito. Un amor. ¿No? Bueno, yo tengo un saludo también, Gallega. A ver. Para Daniel Gustavo Castro, que nos puso el 200 me gusta en la página. Muy bien. Y me dijo, por ser el 200, quiero mi saludo. Así que, Daniel Gustavo Castro, un beso para vos y gracias por tu me gusta. Qué bueno. Y por escucharnos. Qué suerte. Espero que no se arrepienta. Porque... claro. Bueno... ¿Cumpleañitos? ¿Tenés alguno? Sí, hoy cumpleaños Inés Salieri y Javier Jara, que es un operador de una radio colega de acá de Berazategui. Bueno, y yo tengo para Josefina Torres y Franco Belloso, así que muchas felicidades, pásenla lindo. Felicidades para los cuatro, un beso y muy feliz cumpleaños. ¿Y qué hacen para su cumpleaños? Bueno, le estaba dedicando la musiquita, pero... no, nada, no tienen que hacer nada. Claro. Por supuesto. Para sus fiestas no trabajen para nada. Dulce Mundo de Claudia lo hace todo por vos. Todo tipo de comidas, saladas y dulces. Llamás al 15 57 10 05 94 y pedís presupuesto sin cargo. O preguntás lo que quieras en su página de Facebook, Dulce Mundo de Claudia. Se los recomiendo. Muy bien, Gallina. ¿Algunas efemérides? Sí, hoy se festeja el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Muy bien. Se sancionó en 1970 y fue la piedra fundamental de la actual normativa. El fin es reforzar en la opinión pública la problemática, promoviendo la prevención. Bueno, muy bien. ¿Y yo tengo alguna más? No. Bueno. Mira, yo tengo una acá, quizás no es muy conocida. Todos los 21 de abril se celebra el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación. El día, para explicar un poco, ¿no? El día fue promovido por la diseñadora y publicista Marcy Segal de Toronto, Canadá. Es reconocida por sus contribuciones a los campos de la creatividad y la psicología. La elección de este día coincide con el nacimiento de una de las personas más influyentes de la humanidad, Leonardo da Vinci. En realidad, es la semana que se celebra porque Leonardo da Vinci nació un 15 de abril de 1452 en Vinci, Italia.
Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Tantas cosas se pueden ser en Dios me libre, ¿no? Bueno, ¿cómo se celebra esto? Se celebran a cabo numerosas actividades, realización de talleres creativos, encuentros musicales, presentaciones de libros, exposiciones de arte, grupos de teatro. Todas estas actividades son realizadas por personas que con gran imaginación y creatividad son capaces de brillar en muchas ramas de la vida que nunca se hubieran atrevido a realizar. Por ello, el objetivo de este día es el de animar a la población mundial a dar rienda suelta a la creatividad que cada uno tenemos dentro. Y, ajá, mira, acá este seguramente nadie se lo va a esperar. ¿Alguno es de Boca por acá? No. Nadie. No, acá somos inteligentes. ¿Qué significa ser inteligente? Bueno, fíjate. Bueno, peor es ser de otro que no lo puedo nombrar. Agresión, eso es una agresión. No, pero esto es muy importante, mirá. Un 21 de abril de 1905 debuta el primer equipo que en su historia tuvo Boca Juniors, utilizando la indumentaria blanca con tiras negras. En Dársena Sur le gana a Mariano Moreno 4-0, con dos goles de Juan Farenga, uno de José Farenga y uno de Santiago Sana. ¿Viste? Es algo, qué sé yo, distinto que me pareció traer. Porque ¿eso, realidad, eso habrá sido en la era de amateur o...? El primer partido que Boca hizo. Cuenta la historia que en abril de 1905, exactamente el 3 de abril, apenas fundado el club, la primera camiseta fue de color rosa. Sí, eso sé. Pero las cargadas de los rivales, imagínate, fueron tales que tuvieron que... Rosita. Imagínate en esos años, ¿no? Bueno, hoy rositas. En día el rosa se usa hasta en... Sí, pero igual como para los jugadores. No sé, viste que hace poco la usó Boca. Sí, y no gustó mucho, parece. No, la verdad que parecen no. Todos pantera rosa, corriendo. No, es que es raro. Aparte de ver a Boca... Aparte el jugador de fútbol sí, te da... No reconoce, mucha, ¿no? Te da masculinidad y de repente con esa... Si fuera un detalle rosa, bueno, o otro tipo de rosa, un poco más suave. Sí, sí, no, existe pero todavía. Es curioso que hicieron y... A lo mejor el tabú ese del rosa. Mucho hombre para tanto rosa. Bueno, fíjate que los rivales, las cargadas fueron tales en esos tiempos, ¿no? Estamos hablando que tuvieron que sacarla de circulación rápidamente. Los hermanos Farenga, dos de los cinco iniciadores de esta pasión, le encargaron a su hermana Manuela que confeccionara entonces un nuevo modelo, cosida a mano, fue de color blanco con tres anchos bastones verticales negros. Pero como no tenía consenso, duró pocos meses. Después sale por el barco, se me dice los colores sí, de Boca. Y ahí me parece que es cuando entran a la profesionalidad, creo, no estoy segura. Bueno. Le quiero mandar también un saludo a Blanca Vigo y a su esposo Juan Luis Cristina, que este sábado viajan por ser ganadores de la estadía. Sí, muy Agua bien. De Guaychú y van a estar alojados en Cabañas La Serena, un lugar muy lindo. Qué y bien. De paso le mando un saludo a Pedro, que es el propietario de las cabañas. Así que Blanca y Juan, que tengan un muy buen viaje, que la disfruten mucho y que nos manden, obviamente, las fotitos después para la página. Claro, así es. También vamos a mandarle saludos, porque ustedes ayer estuvieron con él, a Pablo sí. De la Cruz, que tiene el programa Nostalgia, así que un besito. Sí, que la pasé muy lindo, la verdad, sí. Me sentí muy cómoda como en casa, y le robé un poquito el programa. No, pero estuvieron muy bien. Incorporé el teléfono, escuchando. Que él no lo tenía incorporado. ¿Viste? ¿Viste? ¿Le gustó? Claro. O le gustaba o me tiraba del cuarto. Claro, ¿no? Claro. Inclusive oyentes y amigos que también nos claro, están sí, escuchando bueno, hoy en día, nosotros. Reclutamos oyentes sí, sí. También. Una es Betty Vargas, que está en Estados Unidos, y otra sí, es Patricia llamó. Nancy, que también es una oyente grande de Pablo. Así que bueno, le damos la bienvenida a las chicas, si nos quieren escuchar a nosotras, contentas. La van a pasar lindo. Otro saludo a Somos Bonaerenses.
el programa que conduce Raúl Lisboa y César Javier Pereira, todos los domingos desde las 15:30 horas, por la FM 91.7 Espacio. Un beso a ellos también y ahora le debemos la visita a ellos. Es cierto. Bueno, muy bien. ¿Alguna recomendación? Sí. Tenemos varias. Viste que ahora vienen los meses fuertes en cuanto a las actividades. Y sí, empieza todo acá ya. Acá en Berazategui. Porque veníamos con los de verano muy flojos, viste, con poquitas cosas. Porque claro, la gente no está. Claro. Hoy se realiza la reposición de la obra teatral El Candidato en Doña Rosa, en Quilmes, con la dirección de la recién mencionada Blanca Vigo, sí, amiga y directora de teatro. También hoy a las 20:30 hay una degustación de vinos orgánicos y tapas colombianas en Arepería de Buenos Aires, Blomplan 2430, esto es en Capital y es solo con reserva. Desde hoy hasta el 9 de mayo se realiza la 42 Feria Internacional del Libro en La Rural. Muy linda siempre la Feria sí, del Libro, sí, sí, todos los años. La verdad que es algo muy lindo para ir y aunque no compres, porque a veces uno va a ver nada más, pero siempre algo te traes porque hay editoriales que algunas cositas regalan, ¿viste? Sí, claro, cómo no. Aparte está todo lo que quieras ahí. Claro, así que desde que hoy busques hasta el 9 de mayo, bien, bastante, bien, bastante bien tiempo. Espérate que me ubique el orden porque hay muchísimas. Ahora vamos al sábado 23. Se realiza el Sendero de las Artes, que incluye el traslado, la visita guiada y la merienda. Sale a las 15 horas de Mitre y 14, acá nomás. El valor es de 140 pesos y para quienes tengan la cédula de identidad ciudadana, 100 pesos. Para inscribirse pueden llamar al 4216-6190 mañana viernes de 9 a 15 o por mail turismo@culturaberazategui.gov.ar, gov con B corta en este caso. Vamos tachando. Claro. Sábado 23, seguimos. Sigamos. De 20 a 24 se realiza el evento Todo el Año es Carnaval. Además continúa el domingo 24, un poquito más temprano, por ser domingo, de 19 a 21. O sea, sábado de 20 a 24 y domingo de 19 a 21. Los esperan para celebrar la fiesta del pueblo, bailando con 9 comparsas locales de acá de Berazategui. La entrada es libre y gratuita y se realiza en el Centro Cultural Roberto de Vicenzo, calle 18, número 148. Vamos tachando porque son muchos y están mezclados, están numerados, ¿viste? Está bien, claro. Seguimos con el sábado a las 21 horas, espectáculo de stand-up llamado Los Otros. El valor de la entrada es de 90 pesos, las pueden adquirir hoy hasta las 20, mañana de 10 a 13 y de 18 a 20 y el sábado de 10 a 18 en el teatro donde se va a llevar a cabo la obra, Índigo Teatro, calle 144, 15, número 1536. Y pueden informarse al 5291-2020. Seguimos de sábado, Gallega. Se presenta la obra de teatro Gas a las 21 horas en el Centro Cultural León Rigoló, calle 15, número 5675. El valor de la entrada es de 50 pesos y con cédula de identidad ciudadana 40 pesos. Las entradas están en venta en el patio, calle 149, entre 15 y 15A. Y pueden, para buscar información, pueden entrar en www.berazategui.gov.ar/cultura, en este caso gov.belarga, y ahí pueden, ahí explica, hace una sinopsis de, muy bien, de la obra. Es sí, una sí, obra histórica. Bueno, ahora seguimos con, siempre en el sábado todavía, esto es sábado 23... y sábado 30 a las 21 y domingo 24 a las 20 en el Teatro Polaridades de Quilmes, en la calle Andrés Baranda 842, se presenta Rotos de Amor. Quedan pocas localidades, así que les conviene llamar primero al 4253-2814. Esta obra está dirigida por Alejandro Casagrande, sí, y en su momento había sido una puesta en escena de Leopoldo Russo. Ah, claro, sí, recordado Leopoldo. Uh-huh.
Sábado 23, un sábado full tenemos. Sí, súper. Ah, y acá voy a hacer una acotación. Fiesta retro 80 y 90, acceso frío hasta las 0 horas en Superclub, Cachaquí 3085 Quilmes. Es la última noche que va a tener el, lo que era el Silan Club. Sí, sí. Con sus 51 años de vida. Qué lindo boliche. Hace un tiempo se cambió la firma, por eso hoy se llama Superclub, pero bueno, definitivamente este sábado cierra sus puertas. Así que invitan que a todos. El qué lindo, sí, qué lindo. Yo no se lo conocí, habré ido. Nunca fui. Yo iba sábados y domingos. Así que los que no lo conocen o los que lo quieren recordar pueden aprovechar este sábado porque es el último. Claro, claro. Iba varios, ¿no? Pero ese era el más asiduo, como quien dice. Lindo, che. Lindas épocas. Bueno, ahora pasamos al domingo 24. A las 17:30 se realiza un café literario en el centro del patio. 149 entre 15 y 15A. Y seguimos. Domingo 24 también, pero a las 18 horas, tardecitas para canturrear en Buena Yunta Tanguería. Calle 146 entre 11 y 12. Pueden informarse por Facebook en Buena Yunta o al teléfono 4226-1378. O pueden enviar un mail a buenayunta@culturaverazategui.gov.ar, gov con B corta en este caso. Domingo 24, a las 20 horas, se presenta la obra Toc Toc en la Biblioteca Moreno, Belgrano 450 de Bernal. Las entradas las pueden adquirir. Ahí está bueno el lugar, ¿eh? Sí. Es como un tipo auditorio, no es tan grande, pero... Pero no, es muy bonito. Está bueno, sí. Hoy hasta las 19 pueden adquirir las entradas. Mañana de 13 a 19 y el sábado de 11 a 13. Muy bien. ¿Cómo tacha, Dios mío? Bueno. Yo hago tic, tic, tic acá con la maquinita y eliminé. Lo que pasa es que no los traje ordenados por día, por eso tacho. Si no, viste, ya normalmente los traigo por día, pero no hice tiempo. ¿Sí? No, pero aparte siempre sale algo nuevo. Y lo claro, tenés que... es a último momento que van abajo, viste. Obvio. Bueno, hasta el domingo 30 de abril se realiza la muestra por el 105 aniversario de Ranelagh. Se denomina De 10 en 10, un siglo de pueblo inglés. Y la otra es Ranelagh, Historias en Común. Esto se desarrolla en el Museo del Golf. Y pueden visitarla jueves y viernes de 9 a 12 y de 14 a 17. Sábados y domingos de 14 a 17 también. Y el museo queda en la calle 28 y 132. La entrada es libre y gratuita. Y pueden informarse mejor en www.verazategui.gov.ar/cultura/gov/con/b/larga. Ranelagh, lindo, hermoso siempre hermoso, fue. Hermoso, sí. Zona de casa, quintas, muy linda zona. Muy lindo, sí. Hasta el 30, pero en este caso de mayo, se realiza la muestra Huelga, otra historia de Rigolo. De lunes a sábado la pueden visitar de 10 a 20 en la UNCI, Universidad Nacional de Quilmes. La entrada es libre y gratuita. Esa te queda cerca, Angie. Esa me queda cerquita, sí, sí, sí es. Y por último, hasta el 10 de junio, esta ya es más extensa, tienen tiempo, se realiza una campaña de donación de objetos de almacén para el Museo Histórico en su 23 aniversario. El Museo Histórico de Berazategui, Histórico y Natural, Museo del Vidrio. Es una esquina que fue un almacén de ramos generales. Entonces lo que piden quienes tengan objetos de almacén de esa época... Que sea desde el 1930 hasta 1960, que es el tiempo que funcionó el almacén. Por ejemplo, sifones, la claro, sí, elementos, balanzas, todas esas cosas que se puedan usar en el almacén. Bueno, las van a estar recibiendo hasta el 30, hasta el 10 de junio, perdón. En el horario de 10 a 17. El museo queda en la calle 23 y 149. Y pueden llamar para mejor información al 4226-4244. Estaba mirando que acá tengo dos horarios, pero... Ah, de martes a viernes de 9 a 17. El resto de los días de 10 a 17. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, aclarado. Esas son todas las recomendaciones de esta semana. Y quería dar una información.
El 108 desde cualquier teléfono, celular o fijo. Pueden llamar a quien vean o quien esté en situación de calle. Ah, sí, la persona en situación de calle, sí. Pueden llamar al 108, así sin asterisco, sin nada. Y los van a buscar y los tienen hasta las 10 de la mañana en lugares cerrados, ahora que empieza el invierno y el frío, ¿viste? Sí, me parece muy bien eso. Estaba ya implementado, pero bueno, de cualquier manera siempre es bueno recordarlo, ¿no? Claro. Porque la gente muchas veces esos teléfonos no los tiene encima. No. Bueno, muy bien, seguimos, continuamos acá con los saluditos de muchos de nuestros amigos. Marcela Marcote, Ángel Astorga, dijimos Romy Regueira, Tatiana Álvarez, José Vieira, Graciela Pérez, Marité Béjar Olmeño, Cristian Remo, mirá, nos saluda Cristian Remo también, Daniel Espacio, por supuesto. Uh-huh. Uy, tenemos tantos, mirá. Y los tengo todos acá, pero hay que decirlo porque... Gisela Pérez, María del Carmen Cuatrochi, porque nos escuchan, viste, nos comentan, Gloria Carbonero, Alejandra González, María Sánchez, Sergio Uber, Lilia Lozano, Ana María Fernández, María Cristina Actis y muchos más que después vamos a seguir diciéndolos. Pasa claro, que ellos realmente son los merecedores de todo esto, ¿no? Por eso hay que nombrarlos siempre, porque estamos acá gracias a ellos. Liliana Ventura, nos ponen, bueno, que sigan nuestra permanencia por muchos años más, nos dicen muchos Liliana. Éxitos para todos. Ingrid Peter Servin, nos dicen que sigan los éxitos durante más tiempo. Saludos a todo el equipo. Aurelio Grande también nos manda acá un dibujito con una velita. Así que, bueno, en fin, Carmen Torres Rojo, bueno, tanta gente, María Faves. Muchos, y muchas gracias a ellos. Muchas gracias a todos por los saludos. Claro, por supuesto, sin ellos... No somos nada. Este ida y vuelta o feedback, como se dice ahora, ¿no? Es muy lindo y es lo que te da Está pila bueno. para seguir. Obvio. Bueno, le damos... Veo que en nuestro aniversario... ¿Viste? Tenemos con pito, la misma sí. remera sí. que en principio hace por exactamente supuesto. Un año. Claro. Escábala. Claro. Escábala. Está limpia, sí, eso no, sí. Da la B. Están tantas sirenas. Sí. A ver si suben. Está todo cortado por acá por Berazategui. Ah, así sí, que no, sí, yo vine sí. por la 12 y no, venía bien. Están dando la vueltita acá en... 3 cuadras antes de la estación está cortado. Ah, mira. Sí, de la estación de los trenes. Vaya a saber, están haciendo algún arreglo. No sé, porque decían que a fin de abril llegaba hasta acá el tren. Ah, bueno, así dicen. Relacionado. Esperemos, pero no sé. Ya no lo sé. Fin de abril, no lo sé. Yo solamente Ojalá sé que sí, porque vamos a tener sí, menos gastos. Nosotros, esperemos. Por lo menos, que Obvio. Lo tomamos. Claro, claro. Y menos tiempo. Menos tiempo para nuestras obligaciones. Sí, sí, sí. Porque venir en colectivo te demora el doble de tiempo. Lógicamente, claro. Así que bueno, ahorras tiempo y ahorras dinero, sobre Así todas es. Las cosas. Así es. Bueno, le damos los números de la radio 4216-3823 y 4256-6209. Muy bien, y ya que los diste voy a dar la consigna de hoy. Es muy cortita la pregunta, ¿qué significa colalao? Ah, la pucha, che. Colalao. Colalao, ¿qué será? Sí. Hay que buscarlo en Google, ahí el que está en su casa, que tiene tiempo. Claro. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Están llegando las noticias insólitas, pero antes de eso, ¿nos vamos al primer corte? Vamos. Y volvemos.
Amigos, acá estamos nuevamente entre amigas. Y bueno, ha pasado Paul McCartney en Hope of Deliverance, que viene a ser algo así como esperanza de liberación. Bueno, estamos con las noticias insólitas y aparte nos vino a visitar un amigo, Pablo de la Cruz, acá con el programa Nostalgias, que estuvo anoche con Claudia, estuvieron todos trasnochando acá. Inclusive Walter, que hoy vino, mirá, no se quedó dormido. Buenísimo. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Hola, Laurita. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a toda la audiencia de ustedes. Acá gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Siempre nos hacemos un tiempito para buenísimo, sí, porque sabemos que estás con poco tiempo. Ayer la así pasaron lindo, sí, escuché sí, el programa. Un lujo acá con la señora. Sí, la verdad que la pasé muy lindo. Muy, bien, muy lindo programa, la ¿se verdad? ¿Se volaron las tres horas? Súper. Pero increíble. Es cierto. ¿Eh? Esperás toda la semana para estar haciendo sí, tu programa. Y después tenés que ir. Y se va. Se va. Se vuela. Pero bueno, te queda la esperanza que vas a volver. Seguro, si seguro. Permite, ¿no? Claro, cómo no. Es verdad eso, ¿eh? Si Dios lo permite, así es.
Bueno, muy lindo, vamos con unas noticias. Vamos. Y seguimos con Pablito. Lo vamos a incorporar, que si quiere contar algo. Ya te tenés que ir. Ah, Pablito. Bueno, bueno, porque estás trabajando. Sí, sí, vine a visitarlas para cumplir con lo que les prometí. Gracias. Pero bueno, estoy con un. Claro, sí, está trabajando. Una escapadita. Sí, sí. Está bien, no te hagas problema, no te hagas agradecido que. No, pobre, aparte está trabajando. Escuchame. Claro, no, en la noche me Le agradezco. Gracias, Pablo. Primero que nada, la amistad que me dieron desde el principio, ¿no? No, y el primer día que nos conocimos, y bueno, la compañía que me hacen siempre en la radio, en los programas, y bueno, eso es muy loable de ustedes, les lo agradezco. Gracias, Pablo. Excelente persona, excelente mujer, y espero todos los éxitos. Y feliz cumpleaños para el sábado. Gracias, muchas gracias. Así que bueno, ya te agarramos oyentes, amigas. Claro, ya te sacamos. Si ayer te incorporé el teléfono, te saqué oyentes. Así que si nos están escuchando. No me quiere más el programa. Seguro. Seguramente, sí. ¿Viste? Sí, bueno, la gente que me escucha es fiel y si se compromete con otras también lo hace. Claro. Bueno, chicas, gracias. Gracias, Pablo, muchas gracias por pasar, Pablo. Gracias. En serio. Las quiero mucho, ¿eh? Gracias, igualmente. De este lado también. Genial. Chao, un besito. Chao, Pablo. Que termine lindo el día. Gracias. Bueno, muy bien, qué alegría, ¿no? Porque además hace un precioso programa. Sí, sí, muy lindo. Unos temitas con muy música lindos. Que a todos nos gusta, que todos recordamos, ¿viste? Sí, anoche estuvo estupendo también, ¿viste? Y a veces yo le decía a él fuera del aire anoche, había canciones que las recordaba al escucharlas, porque son, viste, canciones que vas dejando de escuchar y te las olvidás hasta que algún día las escuchás y dices, ay, claro, sí, yo la conozco. ¿Sabes? Exacto, es lo que pasa. Estoy tomando este mate, pero me parece que está algo tapadito. Hay que hacer un poquito de fuerza mandibular. Bueno, ponga música, vamos, fuerte arriba. Bueno, vamos con una noticia loca, como digo yo. Con azafatas en bikini, las ventas de vuelos se fueron por las nubes. Sí. Vietjet Air. Hay gestos la en el control. Única, sí, hay gestos. Ya van a pedir teléfono. Ya quiere volar, ¿te das cuenta? El otro día quería el teléfono de la mujer gato. Ahora quiere volar. Ahora quiere volar. Bueno, muy bien. Vietjet Air, la única línea aérea privada de Vietnam, causó un gran revuelo en la industria de la aviación con sus jóvenes y atractivas asistentes de vuelo. Las empleadas de Vietjet visten bikinis de colores e incluso tienen una coreografía para sus clientes durante el vuelo. Ah, bueno. Sí, así nomás. En su mayoría, durante los vuelos a destinos de playa paradisíacos. Estas bikini performance son una práctica habitual en todos los vuelos. Son más bien como un bono ofrecido en ciertas rutas. Según lo informado por ABC News, vestidas con trajes de baño vaporosos y pareos que exhibían los colores de la compañía de rojo y amarillo, jóvenes y hermosas mujeres presentaron por los pasillos del avión un show muy sensual. Los pasajeros masculinos y tremendamente excitados sacaron sus teléfonos y cámaras de video con el fin de archivar su experiencia única en la línea aérea. Las jóvenes mujeres desfilaban arriba y abajo del pasillo, batiendo sus pestañas hacia los pasajeros. Guarda que no viaje el bambino. Claro. ¿Te acordás? Ojo con el mami. ¡Déjate de joder! Sí, vestida, pasó lo que pasó. Imagínate si toma la decisión. Es una tormenta. Claro, no de facha. ¡Qué país! Y entregaban juguetes a los niños. ¡Ay, bueno, qué ternura! A pesar de que la aerolínea logró deleitar a sus pasajeros en esa ocasión, la Administración de Aviación Civil de Vietnam le dio una advertencia a Vietjet con una multa de $100,000 por la celebración de un espectáculo no aprobado. Suerte que mis hermanos Pero, tienen un necesario. Debido a que el avión había alcanzado una altitud de seguridad antes de presentar el show de 3 minutos, se dejó que la aerolínea continuara con la práctica. Así que la empresa de aviación dijo, no
No nos importa que la gente asocie la línea aérea con la imagen de una bikini, agregó. Si eso hace feliz a la gente, entonces estamos contentos. ¡Minusválida mental! Así que próximamente se vienen los strippers para las damas. Así nomás. Mira, entre estas azafatas y los pescaditos de Omar. Y los pescaditos de Omar. Ahora lo vamos a comentar. Tenemos un llamado. A ver. Hola. ¿Quién habla? Muy buenas tardes. Cada día están más locas ustedes. Ya conocemos esa voz. Me parece que sí. No, aparte nos dijo loca, ya está. Claro, sí. Es Roberto Robi, nuestro director. ¿Qué tal, Dire? Feliz aniversario, muchachas. Gracias. ¿Cómo estás? Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Las bikinis estas, que son de lunares amarillos, diminutas, justamente? Ay, gracias. Lo que les interesa. Es una cosa increíble. Es lo único que les importa a los hombres. Amarillos y rojos. Sí, la verdad que somos terribles, ¿no? Acá en la cocina, en el baño del dormitorio, en la sala del pasillo, en la terraza. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? Gracias a Dios, bien. ¿Con tus canciones cómo andás? Ando muy bien, terminamos de grabar tengo una canción que grabamos a dúo con Claudia Armani, que es una final, digamos, es el final de un show que estamos preparando, si Dios quiere, para este año para Australia. Muy bien. Y estoy grabando otra canción en inglés que todavía no está terminada, pero estamos trabajando de a poquitito para un futuro, digamos, ¿no? Para un futuro, pero muy bien. Estuve el fin de semana pasado por Catarata. Ah, sí, vimos la foto, muy linda. No nos está llamando desde la pileta, ¿no? Gracias, gracias. Llevando un poco nuestra música hacia allí, estuve allá con gente de prensa de la municipalidad de allá de Catarata, nos atendieron excelentemente. Tuvimos unos días muy hermosos también. Qué bueno, qué bueno. No nos podemos quejar. Me alegro mucho. Así que a ustedes quiero desearles un feliz aniversario. Muchas gracias, Roberto. ¿Y si podés? Claudia, ahí te dejé un disco, como había mencionado. Sí, yo lo tengo guardadito. Listo, no, porque a veces se lo roban, ¿viste? Dejás algo y desaparece. Igual tenía la etiqueta. Y te invito, sí. Con la gente que maneja la radio ahí, ¿eh? Sí. Vale. Te invito el jueves si querés venir, que vos ya sabes por qué te lo digo. No quiero anticipar yo, pero... Pero si podés hacer lo imposible, voy a hacer lo imposible, ¿sí? Dale, si no yo se lo entrego. Un beso grande, querida gallega. Gracias, Roberto. Escuchame, Roberto, gracias. Que la primera vez que te conocí creí que eras de Huracán. Pues sigo siendo. Hasta la muerte, hasta el infinito. Roberto, gracias a vos y a Daniel por darnos el espacio, ¿sabes? En la radio. Por favor. Eso siempre uno tiene que estar agradecido. A la gente. Gracias, Roberto. Gracias. Muy amable. Gracias, un besito. Chao, chao, cariño de la audiencia. Chao. Qué bueno. Te ponen, es un mimo, ¿viste? Sí. ¿No es cierto? Sí. Claro, está lindo eso. Mimo. Y allá tenemos a Mimo en el control. Sí, eso es. Se va a vengar el otro día. Algún día tenemos que, sin que se dé cuenta, filmarlo y después subirlo. Para hola. Que vean lo que hace ahí atrás. Exactamente. Hola. Bueno, muy bien. ¡Ayuda, yo! Otra noticia insólita. Porque después vamos al segundo cortecito y nos viene el viajando por Argentina, ¿eh? Por favor, así que la gente que no se mueva de ahí. Bueno, vos fíjate, novia entra a su boda adentro de un ataúd. Sí, así como lo escuchas. Yo creo que me muero si me meto ahí. Jenny Buckleff, de 58 años... ¿Novia? ¿58 años? Sí, sí, sí. ¿Con sí, ceremonia sí. y todo? Y se casó a los 58 la tipa, ¿viste? Bueno. Todavía tiene ganas, la verdad. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ella solía trabajar como embalsamadora en un salón funerario y dijo que quería algo diferente. ¡Vieja de mierda! ¡La puta que te parió! Oh, vamos. Acá vamos en cana todo. Menos mal que se fue Pablo. Y habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. En un carruaje dije, voy a aparecer en un ataúd. Sí. Así nomás. Si bien admitió que ella no suele tener esas actitudes bizarras y trabaja en un lugar donde debe estar elegante, decidió hacer algo diferente. No obstante, el cajón le pertenecía a su hermano, que está lleno de tatuajes y tiene un estilo mucho más salvaje.
Su cuñada, Hailey, afirmó: mi marido ha intentado, ha estado también interesado siempre en esqueletos y calaveras. La casa está llena de ornamentos como esos. Y él está cubierto de la cabeza a los pies con tatuajes. El ataúd fue comprado como un regalo y él lo transformó en un remolque. Cuando vamos de viaje, lo llevamos atrás para llevar el equipaje. Pero admitió que muchos lo miran con rechazo. Oh. Sí, no es para menos. No, ¿quién diría? ¿Qué familia de locos? Por favor. Pones una carpa arriba de un ataúd que da. Es tu amiga, no es tu amiga la que está ahí. Sin embargo, la atrevida novia no le avisó a los invitados de sus planes. No, no. Apostando a generar un gran shock entre ellos al momento de entrar a la iglesia, y lo logró porque confundió a todos. No obstante, algunos presentes sí lo sabían, incluido Chris, su prometido, y reconoció que cuando se lo dijo, él se sorprendió, pero le dijo que si ella estaba feliz, le seguiría la corriente. ¡Ayúdalo! Y bueno. ¿Cómo te digo? Me partírmela. Cree que conoce familia loca, pero ves, siempre pero, hay una que está peor. Exactamente, cada loco con su tema. Bueno, muy bien, nos vamos al antes segundo corte. Antes de ir al corte, voy a repetir la consigna. ¿Cómo no? ¿Qué significa cola lao? Y quiero mandarle un beso a todos los hinchas de Racing, incluida yo. Porque ayer, sufriendo y con lo justo, pero clasificamos a octavos de final para la Libertadores. A Huracán así también, por suerte. Ah, mira. Sí. Bueno, bien, los sí. equipos argentinos todos sí. ayer. Sí. Por suerte, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno. Por lo menos son unos pesitos que le entran al club que claro. le vienen bien. Claro. Por lo menos. ¿No? Sí, más los clubes que son más, viste, más chicos. Menos platita. Claro. Bueno, 4-216-3823 y 4-256-6209 son los teléfonos de la radio. Muy bien. Entre amigas por espacio nos pueden escribir, así que, y llamen por la consigna o por lo que gusten llamar. Bueno, vamos al segundo corte, Walter, y volvemos. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Entre Amigas por Espacio 91.7. Hola amigos, bueno, nos encontramos en la FM 91.7 Espacio y acaba de pasar... ¿Quién acaba de pasar? Pink Floyd, yo sé que es Pink Floyd. Claro. Sí, The Wall. Muy bien. O sea, la pared, el muro, como quieran sí, llamarle. Sí, conocido como la pared, se dice. Así es, así es. Bueno, muy bien. Ahí lo tenemos a Walter. Así que bueno, qué linda ocupado sorpresa que haya llamado Roberto, ¿no es cierto? Contento uno se pone. Y yo estuve hablando con él, el jueves va a ver si puede hacer a tiempo a venirse un ratito por el invitado. Así que bueno, vamos a ver si llega. Esperemos que llegue. Esperemos. Bueno, muy bien. Acá nos está mandando un mensajito Blanca Vigo, que nos manda un beso grande, que disfruten. Y... gracias Blanca, y vos también el viaje, que se va el sábado. Claro. Ya dije antes yo. Nuestro amigo Horacio Daniel Schaefer nos dice, hola, llegué, yo de Boca, ojito, che. Ese palo fue para nuestro gallinero, che. Pero te das cuenta, bueno, pero yo di una noticia, no, claro, mucha sí, vez, ¿no? Y no se da justo el día, ¿no? Que hoy. Claro, y bueno. El primer partidito de Boca. Hay que admitir que existen, así que hay que soportarlos, ¿qué va a ser? Es más, lo que no sabía era que Boca tenía una camiseta color blanca de rayas negras. No, realmente esa tampoco. Me enteré ahí en esa noticia. Pero dice que ahora van a sacar una negra y amarilla en vez de azul y amarilla. Que no, parece más, da como para rugby, no sé por qué. Claro, no, a mí la de Boca, querés que te diga, pues yo la verdad simpatizo con los de Boca, sinceramente. Pero te digo, para mí es la azul y amarilla, no sé. ¿Viste? Y claro, cada, viste, como a mí me pasa lo mismo. Cuando yo soy de Racing, River, blanco y azul. La franja roja. Pero decían, hace 12 partidos que cuando usa el azul no pierde. Pero no es la azul, es la celeste y blanca. Claro, lo que lo distingue. Por más que no pierda. Vos claro, lo distinguís por eso y nada más. Que la usen entonces, una sí, vez porque, bueno, puede confundirse para los relatores con otra que es similar. Ah, no, pero sí, por eso se usa la alternativa. La claro, claro. Pero bueno, qué sé yo, uno los identifica como los conoció, ¿viste? Obviamente. Como el color que los representa, porque cada uno los representa un color. Claro, igual que nosotros con los colores, lobito, bueno, blanco, rojo y claro, el lobito. Bueno, pero claro, Huracán como tiene el globo, ya por más que viste cambie el color, de pronto ya el logo. No, pero igual, igual. Uno, la si no es blanco visual, con el globo rojo, y sí, como que se ve raro. Se ve raro, ¿viste? Graciela García nos dice, ¡Olis! Otra de Boca, ojito. Graciela. Empezaron a aparecer, ¿te diste cuenta? Los ¿viste? Nombramos y me saltan parece como que vamos. Yo, que, ahí está, ya tenemos la solución para que comenten, ¿ves? Claro, hablar mal de Boca. Dale, dale. Y de River, lo que sea, vamos a hablar de eso. Bueno, muy bien. Para todos los que están esperando el Viajando por Argentina... voy comenzamos a repetir la consigna una sí, vez más, Gallega. ¿Qué significa colalao? En idioma indígena, por supuesto. Muy bien. Pero si lo googlean lo van a encontrar. Muy bien, muy bien. Igual creo que volvemos en un ratito porque son las 5 y tenemos que irnos a la publicidad. Y aquí nos siguen mandando saludos, por ejemplo, Vilma Montes nos dice felicidades a todos, Carmen R. Castillo, un abrazote que nos está escuchando desde Costa Rica. Ay, qué lindo. Escúchame, internacionales. Claro. Dice, recuerde que cuando hagan el espectáculo con los mozos, publiquemos fotos, nos pone. Y a lo mejor se creerá que haremos fiesta, pero la verdad que no hacemos nada. No, no, no. Estamos tomando unos buenos mates como buenos argentinos. Unos mates pelados, como digo yo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, muchas gracias a todos. Y ahora viene la parte del Viajando por Argentina. Vamos a recordar una vez más la consigna gallega. Dale.
qué significa cola lao y tienen que llamarnos a... Nos llaman al 4-216-3823 y 4-256-6209. Bueno, y ahora sí, vamos. Tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Entre Amigas por Espacio 917. Auspician el Viajando por Argentina, Posada El Gurí, Solá 676, Pueblo Belgrano, Gualeguaychú. Búngalos para cuatro personas, baño privado totalmente equipados, cocina, termotanque, heladera, ropa blanca, TV, Wi-Fi, ventiladores y aire acondicionado, parrillas, cocheras, piscina, amplio parque. Teléfono 011-1556-56-0778. Para informes o reservas, pueden escribir a posadaalgurí@hotmail.com y los pueden visitar en www.turismoentrerrios.com/posadaalgurí o en Facebook Posada El Gurí. Hotel Amancay, 25 de Mayo y Alem, Gualeguaychú. En pleno centro, sobre la calle principal, cerca de la costanera, playas y termas. Desayuno, lobby con TV, servicio de limpieza, cocheras cubiertas. Teléfono 03446-432623. Para informes o reservas, pueden escribir a hotelresidencialamancay@hotmail.com y los pueden visitar en www.hotelamancay.com.ar o en Facebook Hotel Amancay Gualeguaychú e.r. Cabañas La Serena, camino de la costa 625 frente a la Isla Libertad, a orillas del río Gualeguaychú, en un predio de 2.000 metros cuadrados y a 3 minutos de las termas, Pueblo Belgrano, Gualeguaychú. Unidades para 2, 4 y 6 personas. Heladera, cocina, vajilla, ventiladores de techo, ropa blanca, baño privado, parrillas, estacionamiento, TV, muebles de exterior. Teléfono 03446-1556-5745. Para informes o reservas pueden escribir a laserenagchu@gmail.com y los pueden visitar en www.turismoentrerrios.com/cabanaslaserena o en Facebook Cabañas La Serena Gualeguaychú. Visite Merlo San Luis y alójese en un pequeño rincón del paraíso. Chalet Acuario, ubicado en pleno centro de Merlo. Calle Malvinas, continuación de Avenida del Sol, número 110, Barrio El Rincón, en el camino del circuito turístico de montaña. 2 unidades para 4 y 8 personas. Cocina equipada, heladera, parque, parrilla, quincho, cochera. Teléfono 026-56-47-53-44. Para informes o reservas pueden escribir a acuario@merlo-sl.com.ar y lo pueden visitar en www.chaletacuario.com.ar o en Facebook Chalet Acuario Merlo. Cabañas Sol y Luna, a 10 minutos del centro de Merlo, 3.600 metros cuadrados de parque. Restaurante en el predio, piscina, solarium, juegos infantiles, asadores con bancos y mesas, wifi. Atendido por sus dueños, Ruta Provincial 1, Kilómetro 1, Los Molles, Merlo San Luis. Teléfono 026-56-47-71-56 o el celular 0265-2155-69-469.
Para informes o reservas pueden escribir a solilunacabañas@gmail.com y los pueden visitar en www.solilunacabañas.com.ar. Posada del Tiempo, a 250 metros de la Avenida del Sol y del Casino, a un kilómetro de la terminal de ómnibus. Jardín con piscina, estacionamiento, piscina climatizada, sala de TV, juegos, servicio de mucama, restaurante, cocheras, cámaras de seguridad, wifi, desayuno buffet, aire acondicionado, calefacción, ropa blanca. Avenida del Deporte Sur, 180, Merlo, San Luis. Teléfono 02656-4742-62. Para informes o reservas pueden escribir a laposadadeltiempo@gmail.com y los pueden visitar en www.posadadeltiempo.com.ar o en Facebook La Posada del Tiempo Merlo. Duplex Remanso. Cochera, piscina, parrilla, TV por cable, calefacción, microondas, heladera con freezer, ventiladores, vajilla, ropa blanca, alarma monitoreada, servicio de mucama a pedido. Cerro de las Lajas, 155, Merlo, San Luis. Teléfono 02657-1567-9495. Para informes o reservas pueden escribir a ISSEYSandra@hotmail.com y lo pueden visitar en www.argentinaturismo.com.ar/duplexremanso o por Facebook Duplex Remanso. Entre Amigas por Espacio 917. Bueno, muy bien, Gallega, cumplido con los auspiciantes, aquí les le agradecemos. Muy bien. Nos abrochamos los cinturones y nos vamos para la provincia de Tucumán. Hoy vamos a visitar Colalao del Valle. El Jardín de la República. Llamada Corazón de los Valles Calchaquíes. Y voy a repetir una vez más la consigna y damos los teléfonos. ¿Qué significa Colalao? Porque quizás antes no entendían por qué hacía esa pregunta. Exactamente. Claro, y era por el lugar de hoy del viajando. Muy bien. Así que quienes quieran participar y saben qué significa Colalao, pueden llamarnos a los teléfonos 4-216-3823 y 4-256-6209. Muy bien. Estas tierras son las que habitaron la tribu de los Colalao, que aparte de tener un significado el nombre, es que ellos lo pusieron por alguna razón, que no voy a decir todavía, ¿sí?, vivía esta tribu. Se encuentra al oeste de la provincia de Tucumán, en el valle de Santa María y a orillas del río del mismo nombre, o sea, el río Santa María. Sus calles son de tierra y sus casas de piedra. Lo pueblan añosas arboledas y la zona de cultivo se ve cruzada por canales construidos como pircas, o sea, encaminan el agua por no obras de ingeniería, sino con pircas, como hacían los indios realmente, ¿no? Uh-huh. Sus habitantes trabajan en la producción de nueces, especias, vinos, artesanías y cría de animales. El sol es pleno durante todo el año, igual que el buen clima. En invierno se pueden llegar a ver las cumbres más altas nevadas. Este clima ideal hace que todo el año sea temporada. Colalao significa arrullo de paloma. Atención. El pueblo cobra vida en marzo, la época de la vendimia. Y las variedades que salen de Colalao del Valle son el Malbec, Cabernet y el prestigioso vino de la zona, que es el Torrontés. ¡Qué rico! Uh-huh. El clima es seco y hay durante el día una importante amplitud térmica con respecto de la noche. Se encuentra a 1.358 kilómetros de Buenos Aires. El que visite Colalao no va a encontrar una ciudad grande, con terribles hoteles ni con terribles servicios, porque es un pueblo. Y el que quiere ir a descansar y relajarse puede visitar Colalao del Valle. Es muy chiquito
y ahí predomina la naturaleza. Claro, buenísimo. O sea, tranquilo. Es para hacer actividades pura y exclusivamente con la naturaleza y descansar. No vas a encontrar ruido. Genial. No vas a encontrar avenidas. Oh, ni nada por el estilo. Qué lindo sería ir. O sea, que el que está estresado, días, ¿no? Este es un lugar ideal. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, si queremos ir en auto o en moto, en camioneta, llega lo que tengamos. Sí. Sí, porque yo antes siempre decía en auto, pero no, en vehículo propio, digamos. Sí, sería sí. Sería lo correcto, ¿no? Tenemos que tomar la Ruta Nacional 9 hasta la ciudad de Córdoba. Allí tomar la Ruta Nacional 60 y transitarla hasta su encuentro con la Ruta Nacional 157. Vas por la 157 hasta la intersección con la Ruta Provincial 313, que es la que te lleva a destino. Se estima un tiempo de viaje de 14 horas 48 minutos. No hay buses en forma regular que salgan desde Retiro hasta Colalao. Sí se puede llegar hasta las localidades cercanas, pero no directamente ahí. Muy bien. En cuanto a alojamiento, tenemos 6 establecimientos. Las categorías son estancias de alojamiento turístico, hosterías, camping, alojamiento, hostel y alojamientos en bodegas. Eso está muy lindo. ¿Alojamientos porque, en sí, bodegas? Hay una bodega que tiene un espacio determinado y tiene tipo cabañas. Huh. Y las alquilan para... Así que lo tenés a mano ahí. Ya después voy a nombrar. De última, es, viste, te vas a dormir, claro, ahí nomás, te quedan en la bodega. Te tirás a la cama y cerquita. Claro. Porque de todas las bodegas que hay, esta sola lo hace, así que la voy a mencionar. Es la bodega Chico Sossi. Mirá. Que después ya la vamos a nombrar más adelante. Qué bueno eso. Bueno, y nos vamos a ir ahora, Walter, a escuchar la canción que hoy elegimos para Colalao del Valle. No se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán, mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. No se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar. Y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad.
Bueno, escuchamos Canción de Amor de Lisandro Aristumuño. Muy lindo tema. Muy linda. Y ahora nos vamos a los atractivos de Colalao del Valle. Bueno, a ver qué habrá por allá, ¿no? Un lindo lugar arquitectónico para visitar es la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Después, a unos kilómetros de ahí, tenemos las ruinas del Cóndor Huasi. Este fue un pueblo satélite de los Quilmes, exterminados por los europeos. Pueblo satélite es determinada cantidad de la tribu que se separa de la tribu principal y se apartan y hacen su propia tribu. Uh-huh. Sí, así, ¿no? Sí. Eran los Cóndor Huasi. Y quedaron ahí las ruinas, que también están las de los Quilmes, por supuesto, que sea un poco más lejana. A Colalao ya tenés que tomar el auto y hacer unos cuantos kilómetros más. Claro. Después, algo muy importante y muy lindo para hacer es el circuito de las bodegas de Colalao del Valle. Hay varias bodegas, todas se pueden visitar y también puedes comprar, obviamente, tienen también sus viñedos y podés degustar, porque viste que en toda bodega que vas siempre es lo principal. Para hacer la degustación. Sí, claro. Las bodegas son Las Mojarras, Altos La Ciénaga, Pose, Las Arcas de Tolombón y Chico Sosi, que es la que te mencioné, que tiene el alojamiento. Sí. ¿Qué actividades podemos hacer en Colalao del Valle? Como te dije antes, todas relacionadas con la naturaleza. Podés hacer travesías 4x4, mountain bike, caminatas, trekking y cabalgatas. Tiene un museo, Colalao del Valle, que es el Museo Arqueológico Juan Bautista Ambrosetti. Se fundó en 1980 y posee piezas arqueológicas de los Quilmes, halladas en 1977. Todo lo que era Colalao del Valle integra el circuito de Tafí del Valle, ¿no? Que son varias localidades que integran Tafí. Y es una zona muy relacionada porque es la que contenía a los Quilmes. Así que está todo relacionado con esa etnia, las artesanías, ¿viste? Claro. Todo está muy relacionado con las figuras de ellos, las pinturas de ellos. Claro. Y bueno, y ya de por sí tenemos las ruinas. Sí, sí. Como testimonio, ¿no? Bueno, también en Colalao del Valle hay fiestas. Tres en este caso. Una es la fiesta provincial del Antigal, que se realiza en enero y dura 3 días. Se lleva a cabo en el predio de algún colegio, que no siempre es el mismo. Y hay espectáculos de folclore, artesanías y comidas típicas. Se realiza, eso significa Antigal, de antiguo, ¿no? Viene de antiguo. Sí. Se realiza en honor a las tribus del lugar, como te decía recién, y a los Quilmes y a todas las otras poblaciones satélites, ¿no? Muy bueno, muy bueno. También tenemos la Fiesta Nacional del Ponchi. Esta se realiza en invierno, en el mes de julio. Y es una fiesta de folclore, comidas y artesanías exclusivas de la zona. Está dedicada a una tradicional bebida alcohólica, denominada ponchi. Ah, mira. Que se realiza a base de leche caliente con agua ardiente, azúcar, canela y huevo batido. Oh. O sea, te tomas eso y el calor desde los pies, calculo que te suena. Claro. Te olvidas que es invierno, todo. Claro. Si hace frío en la montaña, listo. Olvídate, te tomas un ponchi y un haces ponchi. Todas las actividades bien tranquilo. Claro. El tema es que si después las recordás. ¿Cómo queda, viste? Cuando llegas te dicen, ¿y qué había? Y no qué sé se por dio. Qué el ponchi no me dejó recordar. Claro. Yo lo disfruté en el momento. Seguro, después no te puedo contar con el nada. Ponchi ese, bueno, pero de última se tiran las habitaciones del hotel de la bodega. Encima se realiza en julio, con el frío te da para seguir entrenando, ¿viste? ¿Qué te parece a vos? Bueno, y por último, la fiesta de la Navidad en los Valles, por supuesto que se realiza en el mes de diciembre. Bueno, ¿quieres que vayamos a otro corte antes de ir con la leyenda? Claro, cómo no, vamos a un corte y volvemos. Junto a él, me encontré en aquel camino.
aquí está mi amor. Firmas jamás, llamas si no quieres hablar, envías rosas y poemas de amor, y te siento siempre alrededor, qué misterioso asunto ocultarás, porque secretamente vienes y vas, no dejas huellas pero sé que estás. En nuestro aniversario, el primer año del programa. Un añito. Qué lindo. Bueno, Gallega, vamos a la leyenda que hoy traje para dedicar a Colalago del Valle. Es Coquena, si querés buscarlo para verlo. Coquena, bien. Yo sé que siempre lo buscas. Sí, vos sabés que yo... país. Coquena, también conocido como Yastai o Liastai, es un ser mitológico benigno. Quechua. Ah, bueno. De quechua y calchaquí. Es benigno, así que este es bonito. Ah, un duendecito, lindo. Claro. Ah, y a mí me encanta, yo tengo en casa. Se presenta en el norte de Chile, en particular en la región de Atacama, y en el noroeste de Argentina, en especial en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. Es el protector de los animales de los cerros, en particular de las vicuñas y guanacos. Premia a los buenos pastores con piezas de plata u oro y castiga a los cazadores inescrupulosos, en especial a los que cazan con armas de fuego. Sus descripciones varían, pero generalmente se lo representa como un ser de baja estatura que viste gorro con orejeras. El gorro tiene, en la región se llama chujillo, este gorro con orejeras, es un chujillo. Sí. Poncho, sandalias y collar de víboras. Algunos refieren que tiene tez blanca, otros que tiene cara de colla. También se le atribuyen dos manos, una de plomo para castigar y una de lana para acariciar a los animales. Como protector de las vicuñas, a él se le debe pedir permiso y dejar ofrendas antes de cazarlas. Muy bien.
Así que Coquena. Mira qué bien, ¿eh? Por fin tenemos uno bueno. Sí, claro, realmente. Sí, bueno, porque por lo general estos personajes. Sí, sí, los que nombro por lo general son malignos. Son malitos, sí, claro, pero sí. No, este es bueno. Igual algunos son malos y le hacen determinada cosa. Sí. Pero, viste, hemos tenido de todo: cabrujas. Claro, y cómo no, por supuesto. Y también tuvimos fábulas de animales. Sí, 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 sí. A mí me encantan los duendecitos. Bueno, ahora vamos. Por último, al plato típico ayer. A ver. Algo que nos gusta y que nos vendría excelente porque son las empanadas sí. tucumanas. Qué rico. Mirá, se las vamos a dedicar, ahí está, a Norma Beatriz Fernández, ¿no es cierto? Que es nuestra oyente. Para ella, entonces. Fiel. Buena hacedora de empanadas. Claro, tucumanas, claro. Pero bueno, quilmeñas. Se la dedicamos. Y para Silvia Arseno, que también nos está escuchando y le mandamos un beso grande. Muy bien. A las dos. Y si tenemos algún oyente tucumano, bueno, para ellos también. Así es, así es. Bueno, ¿qué necesitamos? 1 kilo de matambre de vaca. 1/2 kilo de cebolla común. 1/2 morrón verde. 1/2 morrón rojo. 6 huevos. Ají molido, pimentón, comino y ajo. Voy a escuchar atenta porque yo te digo la verdad, nunca comí, mejor dicho, con matambre. Vos sabés que yo sí, son muy ricas. Oh, placer, sí, debe ser. Matambre lo he hecho en la parrilla, viste, claro, relleno. O inclusive en el puchero que da. A la comarola. Es un manjar. Pero en empanada no. Sí, yo las probé y es muy rico. A ver. Incluso, te cuento que nada que ver con esto, pero cuando fui a la FIT, que fui a hacer las benditas notas que nunca pudimos pasar, en el stand de San Luis, me dieron a probar, estaban hechas con el matambre de cordero. Ah, claro. Entonces, la cortan, ellos no la pican, la cortan en lonjitas, tiritas, sí, muy finitas, y aparte es finito también el espesor. Claro. Exquisitas allí. Ah, me imagino. Exquisitas. Me imagino. Bueno. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. No, más de 3, Walter, pará, no. Con 3 no hacemos nada, mira, una cada uno. Claro, obvio. Aparte, cuando haces esto tenés que hacer muchas. Sí, más vale. Y que te queden, después las calentás y otra vez le das carrito. Difícil sí, que te queden, ¿viste? Porque en casa... No, no quedan. No, ¿qué van a quedar? Pasan las pirañas y escuchan, ¿sabes qué? Hola. Bueno, ¿cómo procedemos para hacer estas empanadas tucumanas? Hervir el matambre 1 hora con sal, luego de dejar enfriar totalmente. Picarlo en dados pequeños y, además, aparte, picar las cebollas blancas. Colocar en la cacerola con aceite y una nuez de grasa vacuna. Una nuez es cuando le pasamos el cuchillo y se hace el rulito, ¿viste? Claro, sí, sí. Bueno, y ahí en el aceite ya caliente colocamos la cebolla y la rehogamos. Agregamos el pimentón y la carne. Se remueve todo, se agrega 1 taza de caldo y el comino molido, el ají molido y sal a gusto. Completamos todos los ingredientes y lo dejamos enfriar también totalmente. Sí. Cuando ya está frío, sí, se agregan los huevos duros picados. Ajá. Y la cebolla de verdeo. Que en este caso es opcional, el que no, claro. La cebolla de verdeo cruda, no la saltamos, la agregamos cruda a lo último. Exacto. Pero el que quiere no. Bueno, de ahí se arman las empanadas y en realidad son fritas, pero también hay gente que le hace mal, se pueden hacer al horno. Pero originalmente son fritas. Oh. Siempre las del norte, viste que son. Y como digo yo, y voilà, ¿no es cierto? Sí. Oh, pero eso es una preciosura. Claro. Es un placer de la vida. Y bueno, con esto terminamos... Con la Lago del Valle terminamos la visita a la provincia de Tucumán y terminamos la segunda vuelta completa al país, gallega. ¡Qué bueno! Bueno, esto te voy a informar que nos lleva a haber recorrido en esta segunda vuelta 30.093 kilómetros. Oh, que tal? Sumados a los 27.873 de la primera vuelta, hasta ahora viajamos 57.966 kilómetros. Siempre partiendo de Berazategui, ¿no? Con número y todo. Así acá, escúchame. Bueno, ¿qué y tal como era? Cada vez que termino con alguna de las vueltas, tengo que hacer los agradecimientos pertinentes, porque claro, no los voy haciendo cada día, porque si no, bueno, perdemos mucho tiempo. Así que los hago ahora al final. Por supuesto, y ante todo a nuestros auspiciantes,
que son Cabañas La Serena, Posada El Gurí, Hotel Amancay, Posada del Tiempo, Duplex Remanso, me acuerdo todo, Chalet Acuario y Cabañas Sol y Luna. Bien. Para todos ellos, un beso grande y muchas gracias por confiar en nosotras y realmente permitirnos otorgar los premios de estadía que otorgamos. Cómo no. También el agradecimiento va para las casas de las provincias, las secretarías de turismo, provinciales y locales, ¿no? Sí, sí. Y la nacional también. Las radios locales, empresas de transporte terrestre, empresas de transporte locales, sitios web, alojamientos, locales gastronómicos, vialidad nacional, municipios, guías turísticas, empresas de transporte aéreo, ferrocarriles argentinos, empresas de cruceros, agencias de alquiler de autos, cines, teatros, discotecas, casinos, locales de artículos regionales, dirección de deportes, feria Caminos y Sabores, gente lugareña, empresas de transbordadores, administración de parques nacionales, dirección de museos, fiestas argentinas, empresas de cruceros y a mis profesores por haberme otorgado el amor por esto que es tan maravilloso como el turismo, ¿no? La verdad que sí, que muy a todos lindo. Ellos muchas gracias. A la FIT también me faltó, la Feria Internacional de Turismo. Nombré solamente a Caminos y Sabores, pero son dos las exposiciones. Así que bueno, nos despedimos. Y como siempre decimos que la Argentina hoy es tan hermosa, claro, ¿no es cierto? Que tantos lugares tan lindos. Por hoy nos despedimos entonces de Colalao del Valle, de Tucumán y de la segunda vuelta a nuestro querido país. Con la frase de siempre, no se viaja para escapar de la vida, se viaja para que la vida no se escape. Un saludo a todos los tucumanos y a todos los argentinos también, por supuesto. Eso, muy bien, muchas gracias. Continuamos. Y la próxima semana empezaremos con la tercera vuelta y como siempre cuando uno arranca, vamos a arrancar por casa. Vamos a irnos por algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien, me parece excelente. Y que esté atento también Horacio Schaefer, porque claro, está relacionado también con él, aunque vive en Puan. Claro, claro, pero está por ahí cerquita, pero no lo claro, lo vamos a dejar ahí, viste, sí, picando. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero que esté atento porque le va a interesar. Claro, claro. Bueno, muy bien, aquí Betty nos dice, hola amigas, Betty Vargas, muy bien, hola, que anoche Betty habló por teléfono. Sí, me prometió y ahí está, muy bien, Betty Grande. Viste, bueno, muchas gracias, ¿eh? Abrazotes nos dice, así que gracias Betty, mirá, nos estás escuchando desde Estados Unidos, ¿no es cierto? Mira, qué increíble, ¿no? Que es la radio. ¿Te das cuenta? Somos internacionales. La radio, bueno, y internet que hoy le ayuda muchísimo también, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, Betty. Bueno, te dedicamos el programa para vos también y bueno, te damos la bienvenida enorme. Bueno, muy bien, continuamos. Vamos a otro cortecito. Y a la vuelta tenemos algo de extraterrestres, algo nuevito que ha sucedido últimamente. Muy bien.
Por espacio 91.7. Bueno, cuidado, 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 llega. Ojo, que ya estamos. Que no se nos lleven a Walter como el otro día. Por favor, tengan cuidado, por favor, a los oyentes, a los que nos están escuchando ahí, tranquilos. Si están en la cama, tápense. No tengan miedo, igual no se asusten. Acá nuestra amiga Betty Vargas nos dice, me perdí de mucho. La verdad que no, Betty. No te hagas ningún problema. Bueno, ahora vamos a contar. Ah, escúchame, me están pidiendo porque me olvidé dos cosas. Sí. Tuvimos el corte porque estuvo cantando Cheyenne. No, sí, por no dijiste, Dios, es verdad. Provócame. Y ahora recién, ¿quién ha cantado? Azúcar Moreno. Claro, solo se vive una vez. Y es verdad. Así que vino bien. Cierto. Nada más cierto, ¿no? Corta la vida. Sí. Hay que aprovecharla. Bien. Bueno, como verán, la musiquita de fondo nos ponemos serios. Suspenso. No, ustedes se acuerdan que el jueves pasado hablamos del Triángulo de las Bermudas. Sí. Bueno, fíjate. Tenemos una novedad. Acá Sandra Patricia nos está escribiendo y nos manda unos saluditos, que también estuvo allá también en el programa de Pablo. Reclutada. Reclutada por mí anoche. Bueno, Sandra, gracias, Patricia, Sandra. Gracias. Un beso para vos. Y la verdad que no sé cuánto vas a aguantar, pero bueno, esperemos, claro, que están mucho. Están acostumbrados a un programa de música. Acá hay claro, de todo. Acá tenemos de todo. Es variado, así que la caja de Pandora. Es esta. Ah, sí, sí. Sale lo que sea, ¿viste? Bueno, muy bien. Un barco reaparece 90 años después de su hundimiento. Sí. La Guardia Costera cubana anunció que habían interceptado un barco no tripulado en dirección a la isla que se presumía que era el SS Cotopaxi, un carguero que llevaba desaparecido en diciembre del año 1925. Y desde entonces estaba conectado a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Sí. ¿Viste? Así que cada tanto reaparece. ¿Viste? Hablábamos el otro día. Aparece algo. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Las autoridades cubanas descubrieron el barco por primera vez el 16 de mayo del año pasado, en el 2015. Cerca de una zona militar restringida al oeste de La Habana. No había nadie a bordo. Esos barcos fantasmas. Y el barco parecía haber sido abandonado hacía décadas. Lo que sugería, por supuesto, que podría tratarse del carguero desaparecido. El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi partió de Charleston, Carolina del Sur, y se dirigió hacia La Habana, Cuba. El barco tenía una tripulación de 32 hombres, bajo el mando del capitán W.J. Meyer, y transportaba una carga de 2.340 toneladas de carbón. Se informó de su extravío 2 días más tarde y no se supo nada más hasta 90 años después. Qué increíble, ¿no? Eso sí, si nos llevan, si nos caemos nosotros o entramos, no sé, nosotros tres ahí,
nos devuelven mucho más rápido, te digo. Yo creo que sí. Sí, no, qué 90 años. A las 9 horas, cinco como mucho. 5 minutos. Sí. A lo sumo les doy a los minutos. Extraterrestres, ¿viste? Dicen, toma, acá tenés a Claudia, la gallega y a Walter todos juntos. Claro. La cultura popular ha atribuido muchas de las desapariciones a fenómenos paranormales y sobrenaturales, o para la actividad de los seres extraterrestres. Una explicación incluso fija la culpa en la tecnología de las obras del mítico continente perdido de la Atlántida. A pesar de la popularidad de todas estas teorías extrañas, la mayoría de los científicos ni siquiera reconocen la existencia del Triángulo de las Bermudas y culpan a errores humanos y los fenómenos naturales de las desapariciones. La misteriosa reaparición del SS Cotopaxi ha generado, sin embargo, un gran interés en la comunidad científica y podría empujar a algunos expertos a cambiar de opinión sobre el tema. Así que fíjate vos. Y acá tenemos otro dato. Se ocultan de nosotros las civilizaciones, se ocultan de nosotros las civilizaciones extraterrestres. ¿Vos pensás que se pueden ocultar de nosotros? Y yo creo que sí, yo creo que nos temen. Si hay otros seres, otras especies, nos temen seguro. Si somos los mayores depredadores. Puede ser que estén ahí afuera. Sí. Acá en la 14. Ahí, atrás de Walter inclusive. Y no lo podamos encontrar. Y no, porque suele especularse, no sabemos cómo encontrarlos o porque ellos no saben cómo encontrarnos a nosotros. Puede que todavía no conozcamos extraterrestres por la sencilla razón de que se ocultan de nosotros. Es posible que civilizaciones extraterrestres tengan acceso a una tecnología que les permite esconderse, volviendo invisibles sus planetas para nuestros telescopios. Se trataría de un avanzado sistema láser que permitiría esconder los planetas de manera total o parcial. Esto explicaría el fracaso continuo en la búsqueda de inteligencia fuera de la Tierra. Para los científicos estadounidenses David Kipping y Alex Tichy, los alienígenas no quieren ser contactados por los humanos. Para lo que lo usan, obvio, un potente láser que pueden borrar la huella de presencia de microbios y materia orgánica. Además, de enceguecer a los supertelescopios con lo que los buscamos. Claro. Como el Kepler, el satélite artificial que orbita alrededor del Sol buscando planetas extrasolares, especialmente aquellos de tamaño similar a la Tierra, obviamente. Según la presente investigación, ellos están ahí, pero saben esconderse. Restaría entonces responder: ¿por qué se esconden de nosotros? ¿Creen acaso que querríamos ir a conquistarlos? ¿Que haríamos las cosas mal si estuviéramos a cargo de su planeta? Probablemente. Probablemente. Ya muy bien. Experiencias. Estos son unas noticias nuevas de History que han pasado por aquí. Las hemos contado. Y ahora nos vino a saludar a alguien muy especial. Opa. Osvaldo viene a hacer su programa en realidad, pero nos viene a saludar. Muy bien. Le damos a la entrada. Lo vamos a hacer pasar. Ahí está llegando. Nos vamos a un corte, Walter. Así se ubica el profesor. Ahí está. Y charlamos un ratito.
Por espacio 91.7. Bueno, muy bien. Qué genio, Ricky Martin. La copa de la vida. O sea que vos, Ricky Martin. Vos hablaste del vino y claro, acá está. Y obviamente, ya, encima la copa de la vida. Claro, todo estaba relacionado. Claro. Y la tomaste. Así que bueno. El aniversario, brindis, ¿viste? Yo te dije. Todos nuestras, los caminos conducen a Roma. Todo. Nuestras amigas nos van a, ya te digo, yo creo que va a ser la primera y la última vez que nos escuchen, ¿viste? Tanto bueno, trabajo anoche. ¿Cómo le va, profesor Osvaldo? Bien, acá estamos. ¿Cómo anda? Disfrutando un poquito y saludando acá las chicas. Muchas gracias. Que cumplen un año de estar en el aire. Sí, la verdad, que aguante, sí. ¿No? Sí, el problema es cómo hacen para estar en el aire. No, eso es fácil para nosotros. Es fácil. Fácil. Es una técnica que tendré que averiguar. El problema es perdurar. Claro. Claro. Es que no es fácil. Eso es lo que no es fácil. Subir puede llegar a ser fácil, claro. Pero quedarse arriba es difícil. Sí, obvio, sí, obvio. En todas las disciplinas. Y bueno, uno tratando de hacer lo mejor posible, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que me alegro mucho que hayan estado un año acá y esperemos que estén varios años. Bueno, ojalá. Sí, ya estamos empezando a transitar el segundo a partir de hoy, así claro. Que bueno. Claro, exacto. Y yo le quería agradecer particularmente a Osvaldo, porque les recuerdo a la gente que de la mano de Osvaldo es por la cual yo llego acá a la radio, un día como invitada para ver, para probar, y bueno, y acá me tienen, acá me quedé. Y acá está. No se sacaron más de la silla. No. Claro, bueno, les recordamos a la gente que está en su casa escuchando que el profesor Osvaldo en un ratito va a hacer el programa Diálogos junto con el señor Carlos Sueldo Allende. Así que no se lo pierdan, porque ellos sabrán. No se vayan cuando terminemos nosotras, se quedan con Diálogos. Se quedan con Diálogos. Sí. Y va bien el programa, ¿no?
está bien, sí. Le, por lo menos al operador le gusta. El operador. El operador me está mostrando el reloj. ¿Qué quiere? ¿Qué? Pero... acá pasan cosas, pasa lo vamos de todo. A matar en cualquier momento. ¿Qué tema van a tocar hoy? Y en general este muchacho es sobre todo de la filosofía, la parte de Sócrates y Platón, pero en general hay una filosofía más mundana, ¿no? Claro, que lo aplican a las cosas actuales. Sí. Y yo, por mi parte, traje dos cuentos y un comentario para que también el público poderlo meterlo en este problemita de la filosofía. Uh-huh. Bueno, muy bien, es muy interesante. Pero felices, los cuentos siempre están basados en hechos que pueden pasarle. Bien. Y a ustedes nuevamente las felicito. Gracias, profesor. Y que sigan adelante. Esperemos que sí. Yo trato de darle a la gente que me sigue un montón de cosas, todo lo que pueda. Y sí, es verdad. Uno viene acá y da todo. La verdad que se da todo porque seguro. No es simplemente venir a sentarse acá a hablar en el micrófono. Todo tiene un trabajo previo, sí, que no se ve. Una semana, claro. Lógico. Pero sí, existe. Entonces, bueno. Esa respuesta del público que lo leemos, que nos llaman y todo, es lo que a uno lo hace pensar de pronto y bueno, vale la pena lo que estoy haciendo. Hay que estar muy agradecido. Exacto. Porque son cosas que se hacen de puro amor. Nadie de nosotros vivimos de esto. Claro. Así que se hace realmente con el corazón, ¿no? Así es. Y también le agradecemos a Eduardo. Él dice que él sí. Él no viene. Bueno, el operador sí, pero quiero decir los que tenemos el micrófono acá delante de la boca. Él viene con el bolsillo, nada más. Claro. Aparte está presumiéndonos que él sí. ¿Te das cuenta? No, está bien. No. Pagá las 2 horas vos. Es un genio de Walter, claro, por Dios. No. Sí, es tu programa también. Vos seguí así que sos un capo. Se puso la soga al cuello. Sí. Pague el espacio. Claro. Bueno, hola. Se nos va el programa, se nos terminó. Y sí, si no nos echa ya. Tiene, nos dice, echa, hemos hecho. Ya puso cara. Qué país. Gente, nos vemos el jueves que viene. Y bueno, felices, les agradecemos a todos. Muchas gracias a todos. Y realmente, que nos sigan muy escuchando. Lindo programa, muy lindo momento. Hasta el jueves, un beso a todos. Un beso. Chau. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Haya oído. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario.